Pasamos de nuevo al turno de preguntas. Pregunta oral en pleno sobre actuación o estudio para aclarar las denuncias de los agricultores sobre los cohetes y avionetas antilluvia y medidas a adoptar. La pregunta ha sido formulada por don Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Sánchez López. Sí, bueno, otra vez, señora presidenta. Bueno, la consejera de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, nos encuentra esta tarde aquí. No sé exactamente qué miembro del Consejo de Gobierno nos va a contestar. En cualquier caso, ¿ha realizado su consejería alguna actuación o estudio para aclarar las denuncias de los agricultores sobre los cohetes y avionetas antilluvia y sobre las medidas a adoptar? Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez. Para responder por el Consejo de Gobierno tiene la palabra el consejero señor Hernández Albarracín. Buenas tardes, señora presidenta, señores diputados. La consejería ha realizado distintas actuaciones. Gracias, señor Hernández Albarracín. Para repreguntar o replicar tiene la palabra el señor Sánchez López. Bueno, señor consejero, desde hace muchos años recibimos a través de los medios de comunicación, de forma recurrente, las reivindicaciones de los agricultores, especialmente los agricultores de secano y muy concretamente gente relacionada con los frutos secos en torno a los cohetes y las avionetas antilluvia. Sabemos también que se han publicado diversos informes, no podemos obviar, como usted sabrá, técnicos entre los que destacaremos los de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, que desacredita la sospecha de que los cohetes o avionetas antilluvia puedan producir el efecto de disipar nubes o impedir la lluvia. Pero lo cierto y verdad, señor consejero, es que existe alarma social. El sector de la agricultura está muy preocupado. Millones de árboles se han secado y ellos tienen una sospecha y una reclamación. Reitero, alarma social, sospecha y reclamación. La Administración no puede hacer oídos sordos y debe atender sus reclamaciones, al menos, por lo menos, investigar la realidad de esos vuelos. ¿De dónde proceden las avionetas? ¿Quién las pilota? ¿Los motivos de los vuelos? ¿O quién dispara cohetes los días nublados y por qué razón? Investigar y ofrecer una explicación detallada para despejar las dudas que planean sobre el colectivo, porque ciertamente las dudas planean y no podemos hacer oídos sordos. Lo que pedimos es que se le escuche. Por eso preguntamos, ¿han realizado, reitero, ahora imagino que se habrá guardado, como buena técnica, técnica parlamentaria, se habrá guardado para esta segunda intervención su contestación? Por tanto, como antes no me ha contestado, se la vuelvo a preguntar. ¿Ha realizado su consejería alguna actuación o estudio para aclarar las denuncias de los agricultores sobre los cohetes y avionetas antilluvia y sobre las medidas a adoptar? Recuerde, para terminar, que recientemente se ha aprobado una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre el control del lanzamiento de cohetes antigranizo a la atmósfera y vuelo de avionetas. Espero y deseo que en esta ocasión me conteste usted. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez López. Por el Consejo de Gobierno, para dúplica, tiene la palabra el señor Hernández Albarracín. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, sí le he contestado, pero no le he contestado de manera completa, que voy a proceder ahora a aclararle y aportarle más información. Se han consultado tres organismos públicos. Uno ha sido el Centro Meteorológico de Guadalupe y sobre la información que obra en su poder, literalmente dicen que las instalaciones de cañones de ondas como sistemas de protección contra el granizo no está científicamente demostrado que suponga un riesgo adicional para las plantaciones vecinas. El segundo organismo que ha sido consultado ha sido la Confederación Hidrográfica del Segura y la contestación que nos han trasladado es que las instalaciones de cualquier sistema que modifique artificialmente el régimen de lluvias, incluso cuando tenga la finalidad de evitar precipitaciones en forma de granizo, se requiere la autorización administrativa por el órgano de la cuenca, en base a lo establecido por el artículo 3, título primero del capítulo primero del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Y el tercer organismo que ha sido consultado ha sido la Guardia Civil, que viene haciendo seguimiento de las pistas de vuelo de manera reiterada y que no han detectado ningún tipo de incidencia que pueda inducir a que se estén cometiendo este tipo de delitos. Evidentemente, hay una sospecha y hay un rumor social desde hace mucho tiempo, pero no existen indicios ni informes técnicos que justifiquen que realmente se está
incumpliendo, se está cometiendo la comisión de un delito. Desde el punto de vista de la alarma social que viene incrementado por la situación hídrica que vive la región de Murcia y cuya causa de secar los árboles y plantaciones no es por la no existencia de las avenidas fantasmas, sino por la falta de recursos hídricos. Lo que tenemos que hacer es pedagogía, hacer caso a los informes de los organismos técnicos y no fomentar los rumores y la alarma y defender, incluso en sede parlamentaria, que se está actuando con diligencia, con competencia y dejar actuar a los organismos públicos que son los competentes a este fin. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos a la pregunta 220, pregunta oral en pleno sobre si